Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que hoy, en la fiesta de San Mateo, viene en busca de pecadores y enfermos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús, al pasar, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: «¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús, que había oído, respondió: «No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: prefiero misericordia a sacrificio, porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». ¿Qué privilegio tenemos nosotros, aquellos hombres y mujeres que un día, como San Mateo, estábamos lejos de Jesús? Aquellos a los que Cristo ha ido a rescatar hasta nuestras propias mesas de recaudación de impuestos, como la imagen de cualquier circunstancia en que estábamos perdiendo la vida, y nos ha invitado a seguirlo. Gracias, Señor, porque tú has venido a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de todas las limitaciones que brotan de nuestra situación de pecado. Gracias por tu infinita misericordia, porque nos has llamado, como el apóstol San Mateo, a colaborar contigo. Te lo agradecemos de todo corazón en este día de fiesta para la Iglesia, que también es para nosotros una fiesta de renovar nuestra vocación apostólica. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por intercesión del apóstol San Mateo les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Virgen del Carmen, Reina de Chile.